vivo esta noche desde Lima, Perú. Bienvenidos a Miss Sudamérica, el certamen de la belleza sudamericana. Señoras y señores, nuestro anfitrión de esta noche, el reconocido galán y presentador mexicano, el señor Alfredo Adame. Muy buenas noches, damas y caballeros. Soy su anfitrión, Alfredo Adame. Desde este escenario y a través de América Televisión, quiero darles la más cordial bienvenida a esta maravillosa noche. Una noche llena de agradables sorpresas que estamos seguros todos ustedes disfrutarán. Esta noche compartiremos el espíritu de los pueblos de Sudamérica al elegir a la nueva representante de la belleza de esta parte del continente. Tendremos en este escenario la presencia de la talentosísima intérprete peruana Julie Freund. Estará con nosotros el maravilloso saxofonista Jean-Pierre Magnet. Y desde México, el grupo que ha causado sensación en todo el continente, Cairo. Compartan conmigo esta emocionante noche de belleza sudamericana aquí en Miss Sudamérica 1996, después de una breve pausa. Ya regresamos con Miss Sudamérica 1996. Nos propusimos poder unir un poco de la cultura y la tradición de los países sudamericanos en el centro del antiguo imperio de los incas, el Tahuantinsuyo, y lo logramos. De alguna manera nuestras reinas recobraron parte de las costumbres de sus países en Machu Picchu, que es y seguirá siendo la capital arqueológica de América. Miss Argentina luce el traje gaucho de gala usado en las fiestas tradicionales en diferentes regiones de su país, compuesto de corralera, bombacha negra, camisa blanca, botas largas con nazarenas, como se llama a las espuelas, sombrero, faja negra y rastra de monedas antiguas de plata y bronce, acompañada del característico rebenque. Miss Aruba viste un diseño de Jaime Arango, que representa el sentir de su isla conocida como la Perla del Caribe. Dos piezas bordadas a mano con diferentes tamaños de perlas. La flora de Aruba es mostrada en la guirnalda de flores color pastel de su falda. El blanco refleja la arena de sus playas de agua cristalina. La corona celebra el carnaval con más de 40 años de música, color y fantasía de esta isla amable y hospitalaria. Miss Brasil. El traje típico de Brasil está inspirado en la costa de su océano Atlántico. La forma de sirena, bordado con las riquezas de su mar, es adornado con perlas, estrellas de mar y conchas. Este traje, diseñado por Alejandre Dotra, lleva además una red de pescador confeccionada también con perlas. Miss Bolivia luce un traje inspirado en la vendimia tarijeña, de la provincia de Tarija, al sur de Bolivia, donde el campesino cultiva la uva al acercarse el carnaval de la vendimia tradicional. Uvas y hojas se tornan verde y amarillo para componer esta alegoría creada por el señor José Sanabria. Miss Colombia
nos muestra el traje del joropo cordobés, diseñado por Alfredo Barraza, elaborado en seda tornasolada, de visos naranja y fucsia, semejando el colorido del plumaje de la corocora, garza típica de los llanos orientales. El corpiño ajustado al cuerpo, hasta la cintura, y la serie de faldas en forma de cascada, acompañados del sombrero cordobés, como un homenaje a la cultura española que dio origen al joropo típico del oriente colombiano. Miss Ecuador. La vestimenta típica de Miss Ecuador es creación de la diseñadora Barahona, con camisa bordada a mano, el anaco blanco por debajo, el azul por encima, con su singular forma de usarlo, un cinturón faja que lo sostiene, alpargatas en los pies y cinta del guango que va enroscada en el pelo. Cualcas y manillas de vidrio y coral son los adornos que conjugan el típico traje de los otavaleños precolombinos del norte del Ecuador. Miss Paraguay. Luce el ñanduti o engaje jazmín del Paraguay, de agujas y artesanía que significa tejido de araña sobre el cuerpo de los árboles entre ramas y postes en la selva. Engaje del sol por sus rayas desde el centro, flor de guayabo y pimpollo, jazmín y pasionaria avestruz y costilla del pescado. Es así como el ñanduti resalta lo ecológico de su telar. Miss Uruguay. Este traje está inspirado en la cultura uruguaya, de sus antepasados que vivieron en el campo luchando y defendiendo su territorio. Hombre solo, libre y sin ataduras, con poncho, camisa blanca y pantalón amplio bombachado, bajo botas largas, es la característica del gaucho del Uruguay. Miss Perú. El traje de Miss Perú es típico del Departamento de la Libertad, diseñado por Patricia Durán. Está confeccionado de terciopelo en rojo y negro. En el pecho lleva un bordado de lentejuelas doradas y cuenta con una falda muy amplia donde se aprecia aplicaciones de figuras geométricas. Asimismo, lleva un casco dorado, como antiguamente usaban los guerreros de Chan Chan. Miss Venezuela. Luce la fantasía llanera creado por el diseñador Hugo Espinosa, inspirado en las hermosas y fértiles tierras del país, a través de las multicolores flores y el resplandor del strass del joropo venezolano que simboliza los estados de Apure, Barinas y Guarico de la región llanera, corazón de Venezuela. Bien amigos, y ahora quiero invitarlos a conocer un poco más de la cultura de Sudamérica a través de cada una de nuestras participantes, a quienes ustedes en estos momentos conocerán en nuestro escenario luciendo sus trajes típicos. Démosle un fuerte aplauso a nuestra primera participante. Muy buenas noches, mi nombre es Nazarena González Almada y represento al país de las Pampas, Argentina. De inmediato nuestra segunda candidata. Desde la perla del Caribe, Aruba. Buenas noches, mi nombre es Mariana Forti y vengo desde el corazón de Sudamérica, Bolivia. Buenas noches, mi nombre es Adriana Díaz Duarte y represento a Brasil. Buenas noches, me llamo Dora Vargas y represento al país del café y la cumbia, Colombia. Perfecto.
noches, yo soy María Eulalia Silva y vengo del país de los tesoros ecológicos, Ecuador. Soy Marta Loera Parquet y represento al Paraguay. Muy buenas noches, soy Natalí Saco y los represento con mucho orgullo, mi Perú. Buenas noches, mi nombre es Claudia Gallarreta y represento a Uruguay. Buenas noches, mi nombre es Marena Bencomo y represento con mucho orgullo a Venezuela. Las plantas son una cortesía del vivero Mírame. Muchas gracias a estas hermosas señoritas. Una de ellas será elegida esta noche Miss Sudamérica 1996. También quiero comentarles que los trajes típicos que ellas han lucido en este desfile fueron evaluados por un jurado calificador conformado por prestigiados diseñadores peruanos. Los dejo con las imágenes de la elección del mejor traje típico aquí en Miss Sudamérica. Yo regreso un poco más tarde. Y para hacer entrega al reconocimiento al mejor traje típico aquí en el certamen Miss Sudamérica 1996, recibimos la presencia en este escenario del prestigioso y afamado diseñador peruano y sociólogo de la moda, Luis Carlos Machicao, quien hará entrega de este reconocimiento. Bienvenido a este escenario. El reconocimiento para el mejor traje típico es para la representante de Uruguay. Ella es Claudia Gazarreta, representante de Uruguay. Miss Uruguay recibe el reconocimiento al mejor traje típico aquí en el certamen Miss Sudamérica 1996. Y ahora tengo el honor de presentar a las personalidades que esta noche tendrán la difícil tarea y la responsabilidad de elegir a Miss Sudamérica 1996. Todos ellos prestigiadas personalidades que conforman nuestro jurado calificador. En primer lugar, el señor Ulises Arístides, productor de promoción internacional de la empresa Televisa México. El señor Max Álvarez, cirujano plástico de gran prestigio. La señora Nirupama Rao, embajadora de la India en Perú. El señor Jean-Louis Silvi, director de la Alianza Francesa. La señora Francesca Sasa, Miss Perú 1982. El señor José Francisco Cruzillat, director ejecutivo de América Televisión.
y el señor Benjamín Kramer, presidente de este prestigioso jurado. Bien, y luego de haberles presentado a quienes esta noche tendrán la difícil tarea de elegir a Miss Sudamérica 1996, los invito a ver un video que fue preparado y grabado durante la estancia de nuestras participantes, en el cual lucieron sus imponentes figuras a las orillas del lago Titicaca en el departamento de Puno. Este desfile será un complemento y este video un complemento de lo que ustedes en un momento verán en este escenario. Los dejo con este video. Miss Argentina. Nazarena González. Tiene 21 años. Su estatura es 1.75. Y sus medidas son 90-55-90. Aruba. Arnalda Lampe. Tiene 19 años, estatura 1.78. Y sus medidas son 86-60-90. Miss Bolivia. Andrea Mariana Forti Sandoval. Tiene 19 años y mide 1.75. Y sus medidas son 88-58-88. El traje de baño que luce nuestras candidatas es una exclusividad de Aplausi. Exclusividad de Miss Sudamérica 1996. Oh, yeah. Miss Brasil. Adriana Díaz Duarte. Tiene 22 años. Estatura 1.74. Sus medidas son 90-60-90. Oh, yeah. Miss Colombia. Dora Vargas. Tiene 23 años, mide 1.80. Sus medidas son
90-62-92. Miss Ecuador. María Eulalia Silva Ricaurte. Ella tiene 23 años. Estatura 1.67. Y sus medidas 90-63-90. El calzado de las reinas de belleza es de Monticelli Moda. Paraguay. Marta Elizabeth Lovera Parker. Tiene 25 años, estatura 1.78. Sus medidas 89-60-90. Natalie Sacco, 22 años de edad, estatura 1.85. Y sus medidas son 90-60-90. Oh, yeah. Miss Uruguay. Claudia Verónica Galarreta Olmedo. Ella tiene 19 años. Mide 1.74. Y sus medidas son 86-60-90. ¡Miss Venezuela! Marena Bencomo. Tiene 22 años, estatura 1.75. Y sus medidas son 87-60-90. Y aquí las tenemos en traje de baño, candidatas a Miss Sudamérica 1996. Buenas noches. Como ya se habrán dado cuenta, el puntaje de cada una de las candidatas está apareciendo en sus pantallas. Esto es gracias a un innovador sistema que es el que actualmente utiliza la organización de Miss Universo. Es así que en el momento en que el jurado está emitiendo su voto, usted puede saber en fracción de segundos cuál ha sido la calificación. Pero lo que todos se preguntarán es cómo han calificado las chicas en traje de baño. Veamos. Pero primero nos vamos a una pequeñísima pausa comercial para seguir con más de Miss Sudamérica, el certamen de la belleza sudamericana. América, Miss Sudamérica. Las candidatas del certamen Miss Sudamérica tuvieron la oportunidad durante su estadía en nuestra capital de asistir a una serie de actividades y presentaciones en las cuales pudieron dar mucho de sí y disfrutar de estas a plenitud. Tami Cofiur,
les abrió las puertas de su peluquería para que las chicas pudieran participar de una instructiva clínica de belleza. Sus mejores estilistas y maquilladores les brindaron unas pequeñas charlas sobre el buen peinado y maquillaje digna de una reina de belleza. Luego de una mañana muy educativa, las chicas se dirigieron al restaurante Las Brujas del Cachiche, donde los directores de Mimosa los esperaban para brindarles lo mejor de nuestra comida criolla. Fue un almuerzo muy divertido, en el que Miss Venezuela se animó a recitarnos una poesía. Nuestra Miss Perú bailó la tradicional marinera y Miss Ecuador no se quedó atrás al interpretarnos una canción. Al finalizar el almuerzo, recibieron un lindo obsequio de nuestro auspiciador oficial. Las chicas decidieron relajarse por unos momentos y probar su suerte. Es por esto que no desaprovecharon la invitación del casino Belmachine del Hotel Mariangola, donde estuvieron hospedadas y fueron atendidas de primera. Miss Brasil pudo compartir con sus compañeras su toque de suerte en el juego. ¡Felicidades, Miss Brasil! Joyero, el transporte oficial de Miss Sudamérica, se encargó de transportar a nuestras reinas y que lleguen puntuales a sus destinos gracias a la excelencia y buen servicio de sus profesionales choferes. Joyero, pionero en los caminos del Perú. Nuestras participantes gozaron de varios espectáculos, Holiday on Ice, entre otros, quedando sorprendidas del despliegue de patinadores en escena con los que pudieron compartir luego de su presentación. El nuevo Hotel Oro Verde invitó a nuestras reinas a conocer la belleza de las instalaciones y la comodidad de la infraestructura que su hotel brinda. Hicieron un recorrido por sus principales ambientes, como el lobby, el foyer, sus elegantes tiendas y sus cálidas habitaciones. Nuestras candidatas quedaron maravilladas ante tanta armonía. Y no podrían marcharse sin haber gozado de una tradicional pelea de gallos, a donde fueron invitadas gracias al presidente de la Asociación Gallística del Perú. Quiero contar que nuestras participantes no solo han tenido que trabajar duramente durante los ensayos, las grabaciones y las entrevistas, también han tenido mucha oportunidad de divertirse, de comunicarse y de recibir ese gran calor humano que el pueblo peruano sabe dar a sus visitantes. Los invito a ver un video grabado durante su estancia en la ciudad de los Incas, el Cusco, y en el lago más alto del mundo, en la ciudad de Puno. Vamos a este video. La participación de las candidatas en el certamen no fue únicamente de preparación, sino que también pudieron disfrutar de los mayores atractivos turísticos de nuestro país. La ciudad del Cusco fue la primera en acogerlas, causándoles una gran admiración por sus atractivos arquitectónicos, por su hermosa gente y por supuesto por su cálida hospitalidad. Para ellas fue muy emocionante poder conocer la capital arqueológica de América, Machu Picchu. Llegar a ella, nada menos que gracias a Eli Cusco, desde donde apreciaron la hermosura de las pampas del Valle Sagrado de los Incas. A su llegada a Aguascalientes, fueron recibidas por las máximas autoridades, quienes las nombraron huéspedes ilustres y por los pobladores que quedaron fascinados por su belleza. El Instituto Nacional de Cultura del Cusco permitió que podamos realizar un hermoso especial en trajes alegóricos típicos de Sudamérica en Machu Picchu. Aunque fue todo una odisea, lo concluimos con gran éxito. Acabada la labor, las candidatas departieron de un típico almuerzo peruano en el Hotel Machu Picchu Ruinas, acompañado de un grupo musical folclórico que interpretó nuestro legendario Cóndor Pasa. Al día siguiente, empezó la aventura. Un paseo a la ribera del río Urubamba, para iniciar el día más divertido del viaje. Disfrutar de un hermoso paisaje y unos imponentes nevados, para luego preparar su propia travesía. A inflar botes, cascos, remo en mano, una pequeña charla de instrucción y a remar. Apumayo Expediciones hizo posible esta inolvidable experiencia. Después vino la calma. Todos terminaron expertos en canotaje. Pues ahora, a empacar, para ir nada menos que al monasterio Antigua Misión de la Recoleta, en Urubamba, que hoy convertido en hostal, les ofreció una deliciosa paella. Tan hermoso retiro les causó singular devoción. Miss Argentina hizo sonar las campanas, anunciando su retorno a la ciudad del Cusco, donde su estadía en el Hotel Monasterio
las hizo sentirse como verdaderas reinas. En sus confortables suites pudieron hacer de sus momentos libres placenteros descansos. Y de la alimentación, ni qué decir. Un chef de primera las atendió con deliciosos desayunos, fed que las obligó a renunciar al régimen. El compartir estas cenas les permitieron confraternizar y departir sus experiencias diarias. El Hotel Monasterio alberga gran parte de la historia cusqueña, ya que su misma arquitectura produce la forma de vida de aquella época colonial. Qué difícil fue para todo decirle adiós al hotel. En pocas horas más, regresaron al trabajo, pero esta vez en las chullpas de Sillustani, camino a la ciudad de Puno, un cementerio pre-inca en lo alto del altiplano sobre el lago Ucumayo, que en español significa cabeza de río. Miss Venezuela y Miss Colombia fueron las primeras en posar en traje de baño. Al día siguiente, se enrumbaron a la isla flotante de los Puros para continuar con la filmación de nuestro especial en el lago Titicaca. Miss Argentina fue cautivada por la ternura de un pequeño oriundo. Regresamos al Hotel Isla Esteves para descansar por unos momentos en las habitaciones, desde donde el paisaje no era menos impresionante, ya que nos encontrábamos en el medio del lago más alto del mundo. Luego a disfrutar de una deliciosa cena, para finalizar el día bailando en la discoteca privada del hotel al ritmo de la mejor música latina. Su última visita fue al Templo de la Fertilidad, a donde llegamos gracias a Condor Travel, la agencia de turismo que nos guió en el propósito de nuestro trabajo. Aprovechamos en agradecerles a ellos y a todas aquellas empresas que hicieron posible la realización de este viaje. Nuestras hermosas aspirantes al título de Miss Sudamérica 1996 se la han pasado de maravilla durante su estancia aquí en el Perú. Esta noche, uno de los grandes premios que se otorgan es a quien a criterio del jabón Lux, el jabón para las reinas de belleza, considera posee el mejor rostro. La directora de Eventos Perú, la señora Débora de Sousa, fue quien anunció a la ganadora. Los invito a ver este video que hemos preparado para todos ustedes y ya estaremos de regreso en este escenario para la presentación del Grupo Internacional Cairo. Lux, el jabón de las reinas de belleza, invitó a las candidatas a un delicioso almuerzo francés, donde conoció y escogió a la ganadora del rostro más bello. La triunfadora fue Miss Uruguay, Claudia Galarreta, quien recibió una gargantilla de perlas de Mallorca que hace juego con unos aretes del mismo estilo. Nuestra directora Débora de Sousa fue quien anunció la designación. Thank you.
Hemos llegado, amigos, a uno de los momentos más esperados durante la noche. El desfile en la que nuestras 10 participantes y aspirantes al título Miss Sudamérica 1996 desfilarán en traje de gala. Ellas serán acompañadas por la música del maravilloso saxofonista peruano Jean-Pierre Magnet. Pido un fuerte aplauso para recibirlo en este escenario. A la mujer argentina en un país cálido y afectuoso como lo es Perú, que nos ha dado la oportunidad de unir las fronteras de nuestros países. Si ganase la corona, no solo me gustaría para representar la belleza de la mujer sudamericana, sino para representar la capacidad de trabajo y que haya más apoyo para los niños que forjarán el mañana. Aprovechar esta oportunidad para agradecerles su amabilidad y darles un mensaje de paz. Si uno quiere lograr algo en la vida, debes luchar. Luchemos por la paz, que no haya más odio, bríndanse amor, que con amor se logra todo. Mi estima Bolsonaro, les quiero mucho, Arnalda. De belleza es una oportunidad para ser escuchada por miles de personas y dar a conocer un anhelo que estoy segura no es solo mío. Depende de todos nosotros para construir el mundo que soñamos. Cuidémoslo porque no tenemos otro a donde ir. Estoy encantada no solo con la belleza de Perú, pero principalmente por el calor humano de todo este. Me gustaría agradecer a todos por el cariño y hospitalidad que nos tienen dado. Aprovecho para invitarlos a conocer la belleza de mi país. Estoy segura que serán bien recibidos como ustedes me han recibido a mí. Thank you.
más que un concurso de belleza, para mí, este certamen es la oportunidad de demostrar que podemos unirnos fraternalmente traspasando las fronteras y con un objetivo en común, representar la belleza suramericana. Al Perú, gracias por la hospitalidad ofrecida. Supe lo parecidos que somos los sudamericanos. Siempre lo escuché y siempre lo aprendí, pero es ahora cuando lo confirmo. Por eso creo que los concursos de belleza, lejos de ser un espectáculo o una frivolidad, es una manera alternativa muy válida de unir a los pueblos. Estoy muy orgullosa de ser partícipe de esta unión. Quería aprovechar para contarles algo sobre mí. Estoy cursando el último año de administración de empresa, carrera que me costó con mi trabajo de modelo, ya que anhelo en un futuro realizarme no solo como mujer constituyendo una familia, sino también como persona, al desempeñar un trabajo que sea útil a la sociedad. Hoy me siento más orgullosa que nunca de ser peruana, porque estamos mostrando a través de este evento nuestra riqueza de gente, de cultura, de historia y de tradición. Y también orgullosa de ser mujer y representar a nuestro país como lo merece. Desde aquí un abrazo de amiga a todos los sudamericanos. Estoy muy orgullosa de ser mujer y de poder representar a la belleza de Uruguay en este gran certamen, en el cual se unen las culturas y costumbres de todos los países sudamericanos. Me gustaría dar un saludo muy grande a toda la gente del Perú por no habernos acogido tan cálidamente. Es lograr el rescate de los valores morales y familiares que sustentan su base en el amor,
y en el darse al prójimo, teniendo siempre presente en luchar por la excelencia en el quehacer diario y en el superarnos en el día a día. No quiero despedirme sin antes agradecer a Perú y a su bella gente por su mano amiga y el cariño que me han brindado, y siempre tendrán el corazón de Marena Bencomo. Muchas gracias a Jean-Pierre Mañé por haber acompañado con su maravillosa música la elegancia y la belleza de las aspirantes al título Miss Sudamérica 1996. Muchas gracias a Jean-Pierre. El comité organizador del certamen Miss Sudamérica 1996 entrega esta noche un reconocimiento a quien, bajo el consejo de la señora Norca Peralta de El Águila, consideran la Miss Elegancia de este certamen. Esta noche tengo el honor de presentar a Miss Elegancia aquí en Miss Sudamérica 1996, a Miss Colombia. Recibe este reconocimiento de manos de la señora Norca Peralta de Del Águila, prestigiada diseñadora de moda para las reinas de belleza aquí en Perú. Un fuerte aplauso para Miss Colombia. Bien, y también durante el tiempo en que las aspirantes a este título se preparan durante ensayos, grabaciones, tienen mucho tiempo para compartir, se conocen ellas unas a otras. Pasan mucho tiempo juntas, creándose entre ellas vínculos que perduran incluso más allá de esta maravillosa noche. Ellas mismas han votado para designar quien a juicio de ellas es Miss Amistad 1996 aquí en Miss Sudamérica. Y este título recae en la señorita Miss Aruba. Felicidades. Recibe su reconocimiento de manos de Vanessa Saba, primera finalista en Miss Perú. Y esta noche de belleza sudamericana reunida en este fastuoso escenario, ha votado también por una de ustedes, señoritas, quien a su consideración consideran la más fotogénica. Ellos son los señores fotógrafos especializados. Miss Fotogenia 1996 es para Miss Bolivia. Bien, muchas gracias a todas ustedes. Un fuerte aplauso por este reconocimiento y regresamos aquí a este escenario para recibir a las 6 finalistas de este certamen. Ya volvemos. Hoy a nuestra nueva Miss Sudamérica, ya que todas las candidatas están preciosas, pero solo una se llevará la corona de la mujer más bella de Sudamérica. Pero yo sé lo que ustedes quieren ver, y es cómo han calificado las chicas en traje de noche. Veamos. En primer lugar tenemos a Miss Venezuela, seguida de Miss Perú, Miss Uruguay, Miss Brasil, Miss Bolivia y Miss Ecuador. Con este último promedio ya estamos listos para escoger a nuestras finalistas. Yo estoy segura que en estos momentos Alfredo ya debe de tener una tarjeta con el nombre de las 6 finalistas. Veamos quiénes son.
Muchas gracias, Wendy. Y aquí, en el centro de este escenario, nuestro jurado calificador nos ha dicho quiénes son las primeras seis finalistas de este certamen Miss Sudamérica 1996. El orden en que las señoritas serán llamadas no tiene ninguna significancia para el resultado final, además de no tener ninguna significancia para las tres finalistas. Voy a pedir la presencia en este escenario de la primera finalista, Miss Venezuela. La segunda finalista, Miss Perú. La tercera finalista, Miss Brasil. La cuarta finalista, Miss Uruguay. La quinta finalista, Miss Bolivia. Y la sexta finalista, Miss Ecuador. Pido un fuerte aplauso para despedir a nuestras demás participantes, quienes nos han acompañado en este certamen. Muchas gracias a todas ellas. Y a continuación, para que nuestro público y nuestro jurado calificador pueda conocer un poco más acerca de nuestras participantes, voy a invitarlas una a una a que vayan pasando aquí conmigo, a las cuales les haré una pregunta. Yo quisiera preguntarte, Miss Venezuela, si salieras electa Miss Sudamérica y te enviaran a las Naciones Unidas a hablar de los principales problemas de Sudamérica, ¿qué le dirías a ese gran foro? Primero que nada, muy buenas noches a todo el público presente y a toda Sudamérica que nos está viendo. Un beso a todos. De verdad, lo primero que diría ante ese foro es que los problemas principales de Sudamérica es la pobreza en que nos encontramos, pero creo que saliendo adelante, que confiando en nosotros mismos, que luchando por hacer las cosas mejor cada día, con optimismo y con grandeza, podemos salir adelante. Un beso. Muchas gracias a Miss Venezuela. Miss Perú. Miss Perú, quien recibe el cariño y el afecto de la gente de aquí de Lima. Imagínate que eres una educadora de una escuela primaria. Durante tu clase, ¿de qué valores y principios te gustaría hablarle a tus alumnos? Bueno, principalmente de los valores familiares, que son los que nos perseveran hasta el futuro de nuestras vidas. Porque la familia es lo más importante que nosotros tenemos. Y no dejar de lado los valores morales, que nos van a ayudar a ser más grandes en la vida. Gracias. Bien, a continuación invito a este centro del escenario a Miss Brasil y quisiera preguntarle si necesita intérprete. Yo creo que sí, necesitamos intérprete. Ella no habla muy bien el español y aquí está nuestra intérprete. Miss Brasil, si tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje como Miss Sudamérica, ¿qué dirías con respecto a la ecología? ¿La ecología? Bien, siendo de Brasil, sou do Brasil, e a coisa principal, uma das maiores riquezas que nós temos no Brasil é a floresta amazônica. Eu diria a todos para preservarem o meio ambiente e fazerem de tudo para que o nosso mundo sobreviva cada vez mais melhor. E a união e a força é a coisa mais principal de tudo. Obrigada.
Digo que soy de Brasil, tenemos la Amazonia, que es la riqueza más grande, que tenemos que preservarla. ¿Y qué más? Y que juntos debemos luchar para un mundo mejor. Y eso que no habla español. Perdón por no hablar en español, pero voy a intentar. Muchas gracias a Miss Brasil. Miss Uruguay. Regresemos en el tiempo y pensemos en Simón Bolívar. ¿Qué te gustaría mencionar de este gran hombre? Simón Bolívar, creo que fue una gran persona y que se le debe merecer un gran respeto por todos sus logros, y habría que seguir adelante y tomar ejemplos del pasado, que la verdad que ahora debemos juntarnos para lograr salir adelante. Muchas gracias a Miss Uruguay. Miss Bolivia, si en este momento yo te preguntara cómo te gustaría ser recordada, ¿qué me dirías? Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Yo quisiera ser recordada como una persona íntegra y que está luchando por la ecología de nuestro mundo, para salvar la vida, porque no tenemos otro mundo donde ir. Cuidémoslo. Gracias a Miss Bolivia. Y por último, Miss Ecuador. Si tuvieras que expresar cómo es la mujer sudamericana contemporánea, ¿cómo la describirías? Bueno, antes que nada, buenas noches al Perú, un abrazo por el recibimiento. Y si yo te diría, si yo tuviera que decir cómo es la mujer sudamericana, te diría que somos cuerpo, somos mente y somos corazón. Somos mente porque somos lo suficientemente fuertes como para hacer de nuestras familias el reflejo de lo que queremos. Somos mente para dirigir nuestros países desde la célula más pequeña, que es nuestra familia. Y somos corazón porque somos esa parte afectiva que pone ese toque de magia a todo lo que hacemos. Yo creo mucho en la mujer y en la mujer sudamericana, ahora reflejada en nosotras. Muchas gracias a Miss Ecuador. Todas ellas, jóvenes, bellas y talentosas. Regresamos en un momento aquí al foro de Miss Sudamérica 1996 a escoger a las tres finalistas aquí por América Televisión. Bien, amigos, regresamos aquí a Miss Sudamérica 1996, directo desde Lima por América Televisión. Y vamos a pedir a nuestro amigo modelo que nos entregue la lista de las tres finalistas que nuestro jurado calificador ha decidido esta noche. Bueno, ya viene en estos momentos, estamos a punto de escoger a las tres finalistas. Cada una de nuestras finalistas recibirá una pregunta que la hará nuestro jurado calificador. ¿Tenemos la lista? No tenemos la lista. Bueno, las voy a invitar a cada una de ustedes a que me platiquen un poquito acerca de su estancia. Tenemos ya esa lista maravillosa. Bueno, están un poco nerviosos aquí, muchas gracias. Muy bonita su camisa de mezclilla. Y quiero invitar a este centro del escenario a la primera finalista. Nuevamente les recuerdo que el orden en que serán llamadas no significa nada en el resultado final. Cada una de ellas le será hecha una pregunta por nuestro jurado calificador. La primera finalista de este certamen es Miss Perú. La segunda finalista
Miss Ecuador. Y la tercera finalista, Miss Brasil. Un fuerte aplauso para despedir a nuestras demás participantes. Muchas gracias por haber participado en Miss Sudamérica 1996. Y voy a pedir a nuestro amigo modelo nos haga el favor de traernos las preguntas para que cada una de ellas escoja al azar. Voy a pedir la presencia de Miss Perú en este centro del escenario. Ella escogerá al azar una de las preguntas y nos dirá qué juez es el que le va a formular esa pregunta. Y bien, la pregunta la hará el señor José Francisco Cruzillat, director de América Televisión. Ha desarrollado tanto profesionalmente como madre, y eso es un papel muy importante para nosotras. Yo como mujer me siento muy orgullosa de poder representar a mi país y de alguna forma poder crecer y seguir siendo lo que siempre he anhelado, una profesional y en el futuro una madre, a la que pueda conllevar a traer mis hijos al mundo y enseñarles lo mejor que pueda de mí, para que así sean hombres de mejor futuro para nuestro mundo. Gracias. Miss Ecuador. Le voy a pedir a Miss Ecuador que escoja un sobre al azar y nos diga quién es el jurado que le formulará la siguiente pregunta. Ella es Francesca Sasa, Miss Perú 1983. Hola. La mujer está incursionando día a día en más campos que anteriormente le pertenecían solo al hombre, por ejemplo, la política o algunos deportes. ¿Crees tú en la total igualdad entre el hombre y la mujer, o que es la mujer la que debería respetar algún campo y cuál sería? Creo profundamente en la igualdad de capacidad, en la igualdad de derechos. Yo creo que el mundo sería mucho mejor el rato que los derechos sean iguales para hombres y para mujeres. Lo que sí creo, y a veces creo que las personas confundimos, es que las mujeres somos diferentes a los hombres en su forma de sentir. Sentir me refiero cuando digo que las mujeres tenemos talentos que a veces creo son privativos de nosotros. El rato que respetemos nuestras diferencias y en base a esas diferencias saber que somos iguales en derechos, este mundo será mucho mejor. Muchas gracias a Miss Ecuador. Y ahora toca el turno a Miss Brasil y pido a nuestra intérprete nos haga el favor de pasar a este escenario. Ella selecciona una pregunta al azar, es decir, el nombre del juez o la juez que le hará la pregunta. La pregunta será hecha por la señora Nirupama Rao, embajadora de la India en Perú. El hombre siempre está en busca del creador del mundo. En torno a esto se han creado un sinnúmero de religiones que tratan de definir a un Dios. ¿Qué opinas al respecto? Voy a pedir a la señora embajadora, si es tan amable, de repetir su pregunta un poco más fuerte el volumen para que nuestra intérprete pueda escucharla. El hombre siempre está en busca del creador del mundo. En torno a esto se han creado un sinnúmero de religiones que tratan de definir a un Dios. ¿Qué opinas al respecto? Eu acredito que a religião é uma coisa muito importante.
E principalmente a confiança em si próprio. Se você... Principalmente a confiança em si mesmo. Se você acredita em você mesmo, você pode conseguir qualquer coisa. Se não crer em si mesmo, pode conseguir qualquer coisa. E a igualdade de mulheres e homens devem ser a mesma, porque nós somos todos seres humanos. E a igualdade entre os homens e as mulheres deve ser sempre a mesma, porque todos somos humanos. E a religião não me importa. O que importa é o amor entre as pessoas. É como a bandeira do Peru. A religião não importa. O que importa é o amor entre os homens. É como a bandeira do Peru, branco e vermelho. O branco representando a paz e o vermelho o amor. E é isso que significa esse concurso, Sudamérica. É o amor entre as pessoas, é a união da Sudamérica. Muito obrigada. É como a bandeira. É como a bandeira do Peru, branco, que significa a paz, e rojo, que significa o amor. E é como esse concurso, a união entre todos os países de Sudamérica. Muchas gracias a Miss Brasil. Ellas han respondido a las preguntas que han formulado los jueces. Ellos en unos momentos tomarán la decisión final. Los invito a ver este video donde podrán observar los premios que obtendrá la ganadora Miss Sudamérica 1996. Y regresamos en un momento a este foro para presenciar la etapa final de Miss Sudamérica 1996. Ya regresamos. Y la corona oficial del certamen de la belleza sudamericana es de Marinas Bijou Turner, firma reconocida mundialmente por las reinas de belleza. Una finísima corona de cristales, tras valorizada en $1,500. Lux, con ingredientes naturales y deliciosas fragancias, engría la piel de todas las misses y regalará a Miss Sudamérica un finísimo juego de gargantilla y aretes de perla cultivadas en joyería Murguía. Lux, el jabón de las reinas de belleza. Mimosa, la más prestigiosa firma de toallas higiénicas, obsequiará a Miss Sudamérica $1,000 en efectivo. Mimosa Futura Gel, tienes que usarla para creerlo. Nuestra Miss Sudamérica recibirá de Boutique Norca un bellísimo traje de noche, con detalle bordado en pedrería y falda de tres tiempos de Casa Chifón. Este elegantísimo obsequio está valorizado en $2,500. Ópticas Ice Illusion, distribuidor de marcas de gran prestigio internacional, obsequiará a nuestra Miss Sudamérica una colla de 21 y 24 quilates hecha en anteojo. Esta fina montura denota la discreta elegancia que realza la belleza y el glamour de la mujer. Ice Illusion, representante exclusivo de Cartier en el Perú. Esta distinguida firma regalará también a la ganadora lentes cosméticos de contacto de uso prolongado. Para que nuestra reina pueda gozar del sol y la playa y esté a la moda en este verano, Aplausi obsequiará sus últimos diseños hechos exclusivamente para nuestra ganadora de Miss Sudamérica. Aplausi, traje de baño oficial de Miss Sudamérica. Nuestra Miss Sudamérica tendrá el gusto de lucir las finísimas prendas de lencería que le obsequiará Gaviota, la única línea digna de exportación. Gaviota, la línea íntima de Miss Sudamérica. Carisma, bisutería oficial del certamen Miss Sudamérica, le obsequiará a nuestra reina lo mejor de sus diseños y exclusividades en bisutería fina. Samsonite Corporation, líder mundial en equipaje, se hace presente en este evento de belleza internacional, obsequiando a Miss Sudamérica dos juegos de sus prestigiosas y distinguidas maletas y maletines de viaje, disponibles en las tiendas Samsonite. Representantes para Perú Franco Internacional S.A. Samsonite, nuestra fuerza es legendaria.
Porque el calzado de una reina tiene que ser especial, Franco Farina ha diseñado las carteras y zapatos de nuestra Miss Sudamérica, Monticelli, el calzado de las reinas. Para que nuestra ganadora luzca femenina y muy cómoda a la vez, Surf Center le regalará a Miss Sudamérica sus diseños exclusivos de la reconocida marca de ropa Bali. Marinas Bijou Ternet, del Centro Comercial Chacarilla, le obsequiará a la ganadora de Miss Sudamérica un elegante cuello de billutería fina, un hermoso collar y aretes que realzarán la elegancia de nuestra reina. Bien amigos, hemos llegado a la etapa final, al momento más emocionante de Miss Sudamérica 1996. Voy a pedir la presencia en este escenario de la señora Débora de Souza, Miss Perú 1993 y actualmente directora del certamen Miss Sudamérica. Bienvenida a este escenario. ¿Cómo estás? Bueno, yo estoy acá muy contenta, muy orgullosa de poder estar aquí presente a puertas de finalizar este evento con muchísimo éxito. Quiero desearle muchísima suerte a ustedes tres chicas. Sé que cualquiera de ustedes que sea elegida en Miss Sudamérica llevará esta corona con mucha dignidad y por supuesto le servirá este título para poder promocionar a su país, para poder promocionar su cultura, su turismo y por supuesto la belleza de ustedes mismas. Quiero decirles a todos ustedes que el día de mañana la nueva Miss Sudamérica estará con nosotros en primera edición y con los miembros de la prensa aquí presentes en el Hotel Mariangola, en conferencia para poder contarles sus proyectos y su sentir como la nueva reina sudamericana. También estará en el programa de Gisela. Sin más preámbulo, creo que estos momentos son de muchísima atención. Quisiera invitar al señor Julio Menéndez, responsable de nuestro sistema de calificación, para que te entregue los puntajes. Muchas gracias, Débora de Souza. Muchas gracias también al comité organizador de Miss Sudamérica, quienes han tenido un arduo trabajo, un labor de verdad titánico para llevar a cabo este certamen. Bien, ha llegado el momento más emocionante de la noche y voy a presentar a la primera finalista. Ella es Miss Ecuador. Un fuerte aplauso para Miss Ecuador, quien recibe la banda, sus flores de Florería El Retoño y su trofeo. Creo que te parece, si invitamos a las dos chicas para que se acerquen aquí al centro. Ellas recibirán tomadas de la mano esta gran noticia de cualquier forma. Ellas dos son triunfadoras al igual que todas las que han participado en este maravilloso certamen. La siguiente finalista es Miss Perú. Por lo tanto, la nueva Miss Sudamérica 1996 es Miss Brasil, Adriana Díaz. Felicidades, Miss Brasil. Flor en cortesía de la Florería El Retoño. Y se hacen por cierto que debe ser un trofeo de cristal tallado de Glass Art. Ella es la nueva Miss Sudamérica 1996. Adriana Díaz, Miss Brasil, la nueva Miss Sudamérica 1996. A todos ustedes, amigos del público, en nombre de Eventos Perú, de América Televisión, muchas gracias por habernos acompañado en este gran evento. Nos vemos en la...